primera impresión es que realmente voy a ir a toparme con la realidad, una realidad del país, ¿verdad? Que quizá muchos la conocemos en teoría, pero ya vivirla y experimentarla es totalmente diferente. Entonces, creo que con lo que me voy a topar es con esa realidad negativa, ¿verdad? Es una realidad, pues, que hay que aceptarla y que está del día a día aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué es esa pobreza? Un valor fundamental de la Universidad Rafael Landívar es el servicio y creo que es la mejor forma de poder darnos a los demás y de explotar, o sea, todo lo que nosotros, o sea, tenemos y las demás personas no. Entonces es darse, pero también yo sé que voy a ir a aprender muchas cosas y estoy muy, muy emocionada por compartir, aprender y darme a los demás. Presento, soy María, soy Rosa Candelaria Sánchez Vázquez. Les presento a mi familia, a Lucía Amabilia, María Teresa, Deris Estuardo. Me dedico a los oficios de poner tortillas, cocer maíz, hacer limpieza, lavar, listar a los niños, mandarlos a la escuela. Consumí frijol, arroz, maíz, azúcar. No es difícil porque ve que no hay dinero para comprar, ve que no lo compramos. Sí, pues, no lo compramos, como ve que estamos atrasados, no hay de qué hacer pisto. ¿Y sí. ¿Has tenido problemas con las cosechas? Bastante. Que ve que el año pasado no recogimos casi cosecha. Sí, pues. ¿Por qué no recogimos? Porque no llovió también. Nosotros hicimos la calle, pero como no llovió, no hubo nada. Este año dije que el frijol que tenemos se secó. Vivían a sembrar una borra y se secó, no aguantó con la gran seca que hubo. Pues hijos son 8. Y Ahorita estoy dando de mamar hace un año. Uh-huh. Y lo que me dicen en el centro de salud es que ya coma bastante para que el niño haya leche. Pero ¿y cómo le ha ido con la leche? Pero la leche, o sea que mi problema es que yo tenía bastante leche, pero me pasó un problema de que mi niña, una de 15 años, se me murió. Entonces la leche quizás me espanté y se me fue. Desde ahora estoy escasa yo de leche y eso es lo que el niño le ha sentado. Nuestra comunidad ha sido una comunidad muy dañada por lo que es la sequía, tantos problemas que han venido, sobre todo la desnutrición de los niños. A mí me ha tocado ser el líder de muchas cosas, digamos, en las enfermedades. Yo he sido el que he buscado los métodos como poder ayudar a algunos niños, que a veces se gana los centavos una vez al mes, se consigue un día. Una vez al mes le dice uno por allí, anda, ayúdame un midilla. Entonces es el único, digamos, la único que nos sostiene es la agricultura, que a veces nos ha costado mucho porque en realidad este tiempo que no llueve, ya el frijol se perdió, ya no hay esperanza de poder tener con qué acompañar las tortillas, digamos. Opciones es la alimentación complementaria, consejería, ¿verdad? Y acá también que se le da su tratamiento ATLC, su vitamina A, sulfato ferroso y ácido fólico. Y la alimentación complementaria, ¿verdad? Que se le indica a la mamá con recetas nutritivas. La importancia de la ventana de los 1000 días y la ventaja es que se está tratando al niño antes de nacer.
pues las dificultades que a veces se nos presentan, una es el medicamento, ¿va? Porque a veces no contamos con el medicamento que necesita realmente el niño. Pues una solución acá es muy difícil, porque una, hay que cambiar mucho la mentalidad de las personas, ¿va? Y eso costaría un montón. Otro factor que influye también bastante es la pobreza, ¿verdad? Porque a veces las personas tal vez quieren darle lo debido al niño, pero no pueden, ¿verdad? Porque no tienen el dinero o cómo hacerlo para poder alimentarlo bien. Mi nombre es Glenda Madaí, él es mi esposo y mi niño y el otro que viene en camino, y vivimos en el caserío de Pinito. Sí, tengo 6 meses de embarazo, voy al centro de salud, sí me estoy cuidando un poquito, pero me cuesta más que con él, porque tengo que cuidar a él y a ese otro, y me alimentaba más cuando tenía solo al niño. Bueno, solo le di pecho 1 año y ya ahorita que ya le quité, sí le estoy dando su pacho. ¿Y qué comen ustedes generalmente en la familia? Más que todo son los frijoles, arroz, huevos, moras, así, verduras. Sí, como les decía, pues aquí en nuestro lugar pues se han hospedado 3 estudiantes a lo que estamos aquí, porque yo anteriormente estuve trabajando y si venían más anteriores, pero de los que viví yo son 3. Respetuosos, ante todo eso es lo básico, pues, de las personas, que sean amables y comparte con nosotros, sí, como, y siempre hemos alojado a las personas, siempre hemos tenido ese carisma de atender a los que vienen, porque como digo yo, a veces vienen con el objetivo de sus escuelas, de sus estudios, y son las experiencias que tienen que llevar, y bueno, el campo y la ciudad son bastante diferentes. Bueno, pues de esta experiencia me traigo muchas cosas buenas, debido a que es importante, o para mí me asombró ver a personas que tienen poco, cómo con ese poco hacen cosas grandiosas, como por ejemplo abrieron las puertas a nosotros. A mí me impactó el mensaje cuando nos dijeron los encargados de que ellos no estaban recibiendo nada por tenernos a nosotros en su casa. O sea, ellos daban lo mejor de ellos para tenernos a nosotros, en una forma de agradarle a Dios también y ayudarnos a nosotros. Entonces yo la verdad que lo que aprendí no es venir y vivir con lo poco, sino que yo me di cuenta que la gente es bien agradecida y a uno le da. Ellos tal vez no tenían para comer toda la semana, pero ellos me dieron la mejor comida a mí, me dieron la mejor cama, me dieron el mejor cuarto, me dieron lo mejor que tenían porque yo era un invitado valioso, y así es como que uno tiene que acoger a las demás personas, y así uno tiene que venir y poner lo que uno está aprendiendo aquí en la U para los demás. Que uno vive en una burbuja donde no se percata realmente de cómo está la realidad en otros lugares. Y creo que la experiencia me sirvió mucho para eso, o sea, darme cuenta de que muchas veces no tienen muchas oportunidades, situaciones, de que uno no las valora como debe de ser. Pues realmente fue ver una realidad bastante chocante. Conocía la realidad de Guatemala en libros y sí había tenido la oportunidad de tener experiencias con familias muy pobres, pero no tan pobres como con la familia con la que estuve durante ese fin de semana. Fue ver que Guatemala está bastante mal, o sea, sabía que estaba mal, pero ya vivir esa experiencia de pobreza es darme cuenta de que las cosas sí están bastante mal y que hay un gran trabajo que hacer, ¿verdad? Y saber de que hay que hacer ese trabajo. Nos alegran, digamos, porque el compartir uno como que desahoga también, da como una esperanza, digamos, que por lo mínimo hay personas que se están preparando para cambiar la situación, digamos. Sí, porque ciertamente
ver en nuestros municipios, lugares así rurales, personas que no tienen la comida como prepararse, pero en otros lugares hay personas que se están preparando para llegar a tener como autoridades que sean dignas, ¿vale?, de poder desarrollar al país, que no se aprovechen de los fondos del pueblo, sino que sean personas que sean honorables y que puedan trabajar por el bienestar propio de todos los que contribuimos para Guatemala. Quisiéramos como decirle a la juventud que se prepare y que en sus manos está el cambio de la situación de nuestro país, a llegar a ser personas que dejen un recuerdo grato en la nación.